Hello, hello. Welcome. Hello. Good evening. Good night. <laughs> good evening. <laughs> Remember, good night is goodbye, right? Don't tell me goodbye, eh? It's hello. <laughs> hey. Good Noel. evening. Noel. Hello. Hello. Welcome, Noé. Hi, hey, good evening. Good evening. Good evening. Hello, Carla. Welcome. Good evening. Good evening. Fatima. Hello, Fatima. Hello. Hello, hello. Hey, Irvine, excellent. Hello. Hello, hello Fatima. Hello. 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 No me hey. escucha. Yes, yes, I listen, Fatima. Listen, I listen. Ah. I hey, listen, no problem. Excellent. Good evening. Okay. Love, right, Fatima? Love. Excellent. Love. Okay, you're, you're, you're practicing English, eh? Yes. Okay. Irvin, thank you for coming to the class. Welcome. Welcome, teacher. Re Good evening. evening. Good evening. Resolvió el problema de la cámara, ¿verdad? Que bueno, me alegra muchísimo. Excellent. Good. Cling. Cling. Okay. Okay. Raúl, hello, Raúl. Good evening, teacher. Good evening. It's a pleasure. It's a pleasure again to see you, yes. And Raquel. Thank you, thank you. You're welcome. Raquel, hello Raquel hello teacher. Hi, uh, need, good evening. I need your camera, Raquel. Sí, sí, yes, yes. Ok, yes, no problem. Ok, good. So, eh, before we start, uh, I don't know if you have any questions. No sé si hay alguna pregunta de comenzar. Eh, veo que Fátima pues ya resolvió sus inconvenientes. ¿Verdad? Ya la tenemos aquí. Irving, eh, Irving también ya está con su cámara. Gracias, Irving. Eh, pues vamos a ver si ahora nos conectamos todos, ¿verdad? Porque ayer me hicieron falta cuatro alumnos. Espero que no hayan tenido problemas técnicos. Ahí les estuve compartiendo este, algunos teléfonos de los compañeros del área técnica para que se apoyen, ¿verdad? Si hay algo que no entiendan en, en lo técnico, pues por ahí están a sus órdenes ellos también, al igual que yo. Eh, por ahí les mandé las, un video en WhatsApp. Eh, como le decía yo ayer a Josué, ¿verdad? Josué me preguntó que si vamos a trabajar en el WhatsApp, no, no. Eh, solo de emergencia podemos mandar algún material. Por ejemplo, ayer les mandaron en el, el, el PDF el, el manual del, del estudiante, ¿verdad? A Sainz Todd y Yesterday, como les dije ayer, los que puedan, y lo recomiendo, ¿verdad? Los que puedan imprimirlo, pues magnífico, ¿verdad? Porque en forma escrita, pues ya uno, uno va viendo ahí, llevando su control, ¿verdad? ¿Ok? So that's my recommendation. Uh, además, le mandé un video. El, la, la programación. Ah, Excelente. Fátima. Uh, yeah. Excelente, Fátima. Sí, ya lo tengo. No como mucho, pero ya lo tengo, el manual. Extra bonus, extra bonus for you, ¿right? Y los que no puedan pueden ir eh, imprimiendo por semana, ¿verdad? La unidad 1, unidad 2, etcétera, etcétera, ¿right? Ahí ustedes. Deciden cómo trabajar, ¿verdad? Eh, individualmente. Ok. Uh, también les est estaré enviando un video eh, las cuatro semanas de clases eh, ilustrativo para que ustedes practiquen en general, ¿verdad? Um, Monday, you know, it's vocabulary. Los lunes voy a mandar de vocabulario para que practiquen ahí en, en, en ese video en el WhatsApp, ¿verdad? No es evaluado, solo es para que ustedes practiquen, solo es material extra. Number two, okay. Tuesday, grammar, gramática. Hoy les mandé un video sobre los adjetivos, ¿verdad? Cómo usar los adjetivos en inglés. ¿Yes? Tomorrow is listening. Mañana les voy a enviar un ejercicio para escuchar, ¿verdad? Escuchan, responden, practican, ¿ok? Thursday, we're going to practice with music. Les voy a mandar música el día miércoles. Obviamente, lo siento, ¿verdad? Para los que les gusta Kim Flick, pero no, no voy a mandar de Kim ni bad boy, mm -hmm. sorry. <laughs> Only in English, right? Classical music. 70s, 80s, 90s, 2000, right? Por ahí vamos a estar mandando esa música y ustedes practican. Y los viernes eh, conversaciones, ¿verdad? Videos ahí de conversaciones y ustedes los van a practicar. Yes. Además, eh, les estoy mandando en el grupo de WhatsApp, los, los, las páginas que vamos a trabajar este día. Eh, yo se las voy a presentar en clase, obviamente, no, don't worry. Be happy. No se preocupen, que aquí las vamos a ver, pero siempre se las mando al WhatsApp para que las tengan ustedes ahí de apoyo, ¿verdad? Ahorita pues vamos comenzando, los ejercicios están un poquito cool, soft, un poquito suavecitos, pero a medida que vamos avanzando vamos a ir eh, viendo un poquito más, más fuertecito, ¿verdad? En los temas, ¿ok? Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta antes de comenzar? Ok, eh, entonces vamos a, a, a revisar cómo estamos con lo de la plataforma. Eh, díganme quién no resolvió el ejercicio de ayer. ¿Quién no lo resolvió? ¿Quién no pudo ingresar a la plataforma? ¿Quién le pareció demas demasiado difícil? ¿Quién? Dígame, nadie. Bueno, entiendo que todo lo hicieron. Yo me metí ahora a la plataforma, me ayudaron ah. porque no podía. Ah, okay, que esté Fátima. bueno, no sé. Ah, bueno. Ahí lo vamos a revisar. Soy principiante, no sé nada. Cómo no, sabe, sabe cómo decir. La idea aprender. Fátima, you know how to ah, love. say love. Ah, ya, ya sabe algo. Oh. And ¿Sí? say, good evening, good evening. Ah, ok. And you can say, my name is Fátima. Ah, ya es un principio, ¿Sí? Fátima. Ya. Claro. Con eso ya comenzamos. Y también vamos a hacer ahora sí, un pequeño... Sí, mí me gusta, a mí me gusta el inglés, lástima Excellent. que no fue. No, pero. <laughs> me gusta a... la música en inglés. Ya vamos a comenzar, ya la próxima vez me va a decir, Yes, teacher, I can speak English. <laughs> ok. Y eh, poquito a poquito, Fatima, don't worry. Yes. Entonces entiendo que todos sí. trabajaron en el ejercicio número uno. Esta noche o mañana, ¿verdad? Eh, hay que hacer el ejercicio dos. Repito, ustedes se pueden adelantar, ¿verdad? Pero lo, lo más conveniente es que vayamos con la clase, al ritmo de todo, ¿verdad? Ok. Y siempre que hay alguna pregunta, pues ahí estamos pendientes en el WhatsApp para apoyar. Okay. Si, si algo eh, en la plataforma, ustedes miren, teacher, esta, esta instrucción no la entendí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Y ahí, pues, ahí vamos a ayudarles, ¿ok? Good. So now, eh, the attendance, vamos a pasar a lista. You only say present, please. Eh, Raquel Betzabe. Present. Irving. Present. Tatiana. Present. Carla Verónica. Present. María. María Guadalupe. Ok. Linda Georgina. Georgina, hello. Ok, ayer no estuvo con nosotros, linda, ¿verdad? Bueno, uh, Josué, Adán, Josué, hello. Present. Ok, excelente, Josué. Eh, Jesús, Ariel. No, ok, Estela, Veralí. Estela, no está ahora, Estela, ahora, no, ok, good. Eh, Noé. Present. Ok, Luis, Gerardo. Luis, no, ok. Raúl Ernesto, Raúl. Present, present. Ok. Duwin. Present. Ok. Walter eh, Nilsson, Walter. Present. Ok. Alejandro, Alejandro Rodolfo. Present. Ok. Fátima. Fátima, present, Fátima. Hello, present. <laughs> sir, just sir, say. present. <laughs> ok, eh, Sandra Beatriz. No, ok. Eh, Yasmín. Y José, José Alcides Portillo. Okay. Ok. Eh, Estela, no se me había conectado. Estela, hello Estela. El micrófono, Estela. Okay. Hello, teacher. Present, right? Okay. Present. Hello, okay. Very good. Excuse me. Solo nos falta Jesús Ariel y María Guadalupe, nada más, ¿verdad? Los que estuvieron ayer y Luis Gerardo. Luis Gerardo, ¿no está por ahí, Luis? No. Okay. So let's start with the class. Let's make a review, right? The simple present verb uh, to be. I am You are, he is, she is, it is, we are, they are, right? So listen, we're going to make an exercise. Uh, I will tell you the pronoun, right? Yo le voy a decir pronombre. And you tell me am, are, or is, right? Okay, here we go. Josué, you. Ahora. Excelente, Noé. Sí. Is. Carla. They. They. Hey, they. are. Excelente. Irvin. He. he. Is. Raúl. yes. Yes. Thank you. Thank you, Irvin. Uh, Raúl. I. Am. Um. Excelente. Raquel. Uh, Raquel. María. Is. Is, excelente. Alcides, María en. María en José. María en José, Alcides. Hello, Alcides. Ah, ok, Alcides no se me conectó ayer, ¿verdad? Hello, ¿me escucha, Alcides? Hello, welcome. Póngame el micrófono, eh, Alcides. Hello, welcome. Vamos a esperar. Ok, hello. Hello, Alcides. Welcome. Hello. Thank you, es okay, un placer conocerlo. Nice to meet you, Alcides. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ok. Uh, very good. Eh, ayer no estuvo conectado, ¿verdad, Alcides? Sí, sí, que tuve un inconveniente con el Wi-Fi. Eh, ah, se me okay. cayó. Sí, hoy en la mañana me vinieron a, a, a chequear. Ah, y okay. creo, creo que me, me atrasé ahí. Entonces, eh, parece que no, no resolví algunos algunos es que usted dejó ahí ahora. Sí, sí. Que... No importa, los puede, puede hacer el de ayer y el de ahora. este El tema que estamos viendo ahorita, cid es el verbo to be. Ajá. ¿verdad? Sobre eso es el tema, ¿verdad? Este, puede ver también los, los ejercicios que envié el día de ayer en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y los de ahora los vamos a resolver ahora. Así que bienvenido, al cid Pero a mí, a mí no me han caído los, los, los ejercicios que, que han mandado. Ah, sí, bueno, bueno, Alcides, usted está en el grupo de WhatsApp, Alcides. Sí, sí, estoy en el grupo. Ah, sí, es cierto, tiene razón, porque hace poco se conectó. Sí, entonces se lo voy a reenviar. Va, por favor, oficial. Se lo voy Gracias. a reenviar. Ok, lo voy a anotar. You, Perm permítame anotar. Reenviar archivos al Cides. Ok, si no, después me olvida. Ok, good. Eh, ya you. You're welcome. Luis, ya se conectó Luis, ¿verdad? Welcome, Luis. And, uh, Alejandro Rodolfo, welcome. Hola, sí, buenas, buenas noches, buenas noches. Hello, good evening, good evening. It's a pleasure. Ok, uh, Luis. And Alejandro Rodolfo. Ah, ya se me había conectado Alejandro, ¿verdad? Ok, good, excellent. Continuo, continue. Ok, eh, um, let me see. Do it, please, do it. Maria and Jose, Am, are, 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 R, very good, are, right? Eh, Tatiana, Pirulais, Am, mm. are, is? Is, is, very good, Pirulais is, right? Walter, eh, my father and my mother are. are very good fatima my sister my sister my sister is my sister am or my sister are fatima fatima hello no escucha fatima My sister. Hello, hello. Ok, uh, Alcides, no te conecto un ratito el micrófono, Alcides. Thank you, thank you. El micrófono, Alcides. Ok, un ratito ahí, por favor, yes. Eh, Fatima, please. My sister is or my sister are. Hello, hello. ¿Me copia. Hello, hello. One, two, three. Fátima. Is or are. My sister is or my sister are. Fátima. Conécteme el micrófono, Fátima. Fátima. My sister. Ajá. Uh -huh. My sister. Ok. ¿Le alcancé a escuchar My Sister Is, ¿right? Ok. Sí o no. Yes, yes. Es que yes, but... ay, eh, se le oye un poco retrasado el micrófono, Fátima. Pero sí, De le, verdad. con dificultad, pero le copiamos. Eh, bueno. Le copiamos. Hello. Ok. Hello. Okay. <laughs> ok, sí se oye, sí se oye bien, no me preocupe, Fátima. Okay. Bueno. <laughs> Estela, please. My friends. My friend is mm, no my friends um uh, eh, are my friends, my friends are. are okay good Ariel le vamos a poner una difícil Ariel The children The, the children children. Uh -huh. children are excellent Ariel my goodness remember children is irregular plural right yeah. okay le vamos Real a poner un... uh -huh. my, my, my the the child is The children are, right? Yeah. También le vamos a poner una difícil a Luis. Vamos a ver, una bien difícil, Luis. The mice. Mice, you know. The mice. Eh, are. Excelente. Very good. Los ratones, right? Mice. Mouse. Mice. Ok. Alejandro, Alejandro, Uf. nos conecta a la cámara, Alejandro, por favor. Excelente. Very good, Alejandro. Okay, um, let me see missifus 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 is or misifus are uh, misifus yeah. is excellent very good now let me tell you something mm -hmm. in el salvador is the only country that we call the, the cats mishu right mishu 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 because in what cat is Mishu, Mishu, right? Gato quiere decir Mishu. Now what? Okay, Mishu. That's why we say Mishu, Mishu, Mishu. Okay, the Mishu is, the Mishu is, right? Okay, good. Now, another exercise, only volunteers, three volunteers, right? I will say something affirmative and you change in negative, right? Okay, if you want to participate, you raise your hand, pone la manita ahí en los, en los, Eh, figura en las reacciones, right? Y yo les doy su participación. Ok, listen. My brother is. Ah, Estela. Very good, Estela. Change into negative. Cámbiame esa oración a negativo. My brother is. My brother is. My, a, wait, wait, wait. My brother is a doctor. Uh, my brother is not a doctor. excellent, oh, my brother isn't a doctor, right? okay yeah. let me see uh, other volunteer um, my my let me see my sisters my sisters are in el salvador my sisters are in el salvador negative please volunteers raise your hands manita arriba yes no 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 please only ah yes estela again Solo Estela me está participando. Come on. ¿Qué les pasó a los demás? Ok. Estela, please. Come on. Estela. Um, sería. Um, my, my sister. My sister. in El Salvador. Aren't in El Salvador. Oh, my sisters are not in El Salvador, right? Ok. The last one. Pero además de Estela, necesito a alguien más que me participe, ok. Eh, let me see. She is a supervisor. She is a supervisor. Ajá, uh -huh. volunteers. Uh, tres me participaron, levantaron la mano, dice, <laughs> permítame, quiero ver. Ups, <laughs> eh, sí, eh, Ariel, vamos a dar a Ariel, ¿ok? Ariel, please. Negativo. Yes, negativo. Uh, She, She, She is a supervisor. She is a supervisor. She isn't. A supervisor very good very excellent okay now uh, this is the review today we are going to learn uh, the yes no questions the yes no question right how to work with yes no question so please pay attention pay attention right I will show you the the board compartir la pizarra right? Okay. Very good. Okay, let's review affirmative, right? Esto es para especialmente para el CIDES que no estuvo ayer con nosotros. Vamos a, a repasar esto. Affirmative with bird to be, right? She is a manager. She's a manager, right? Oh, wait, 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 wait a minute. She's a manager or she's an manager? What is correct? An. an. an or a? Ah. Uh. Uh, uh. very good. Uh. Why? Because manager begins with a consonant, right? manager. She is a manager. Other example. Let me see another example. She's artist. She's... Uh. Artist or she's an artist? She, she an is an, an artist. artist. Why? Because uh, this is a vowel. a vowel. A vowel, correct. She is an artist, right? Okay, give me a second. She is an uh, artist. Okay. Good, excellent. Now, how to change a sentence that is affirmative into a yes no question? Okay. Simple, we're going to change. Look at me. We change the verb to be is she. Okay, listen. She is is she. We change the position, right? And then we say an artist. An artist, right? And the question mark. The question mark is at the end. Not at the beginning. Al principio no se pone en inglés. Solo al final, right? Okay? Only at the end. Is she an artist? And then I answer, right? I answer. Is she an artist? Yes, comma. She, wait, wait. She is. Only. Yes, yeah, she is. Is she an artist? Yes, yeah, she is. Oh. no, comma, she isn't. No, she isn't right. Yes, she is or no cheese. Okay, look. Notice that in English when you say yes, no question. Yes, no question. There are only two possibilities. There are only two possibilities. Possibility number one, yes. Possibility number two, no. Yes and no, right? Understand? Two possibilities, no more. When you make yes, no question. okay? Y no tense en todos los tiempos en inglés, siempre que hay una pregunta de sí, no, ustedes van a contestar solo con sí o con no. Yes. For example, is she an artist? Ah, she works... she works in, 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 in a movie she was, no only yes or no ah she is, my bro, she is my sister she no only oh yes or no simple right okay good so in this case we're going to make some yes no question this is the example only right and we are going to start with i am right so instead of I am, I'm going to say, Am I? No, I am. Am I? Am I, uh, uh, let me see, a uh, manager? Am I um, a manager? So the answer is yes, you are. Or no, you aren't. Oh, no, you are. two possibilities are am i a manager yes yes you are no you aren't are you uh, uh, let me see an engineer are you an engineer <clears throat> sorry yes i am Oh no Excuse me. No, I am not. Okay, pay attention in this. The question is with I, right? I say, for example, soy un jefe? So, soy un jefe? And then you say, eh, yes, you are. Si tú eres un jefe, right? Understand? So, when I make the question with I, cuando se me la pregunta con yo, I, Respondo con you. ¿Ok? Obviamente, porque no me voy a responder yo solito, ¿verdad? Solo que esté un poquito, ¿verdad? <laughs> yo solo me voy a hacer la pregunta y yo solo me voy a responder. No, le pregunto a otra persona y esta persona me responde. ¿Soy yo? Sí, tú eres, ¿right? O, ¿eres tú? ¿Are you? Y cuando pregunto con you, respondo con I. ¿Yes? The opposite, ¿right? The opposite. Okay, good. Buenas well, Okay, very good. Now let's continue. Eh, Carlita, me apaga un ratito el micrófono, por favor, Carlita. Thank you, thank you. Okay, are you an engineer? Yes, I am. No, I am not. And then, other example is, are we? Somos nosotros. Are we architect, for example? Are we architects in plural? And then you say, yes. Because it's, somos nosotros si ustedes, yes, you are. O oh, no, you are not. O oh, contraction, no, you aren't, right? Continue. Is she a secretary? Yes, she is. Or no. She isn't. Okay. Now, again, when it is with I, cuando pregunto con I, respondo con you. Si pregunto con you, respondo con I. Y si pregunto con we, nosotros, respondo con you, pero en plural. Yes. Porque you, you es tú. Y también quiere decir ustedes, ¿ok? Yes, good. Now let's continue. Let's continue. Sigamos. Is he a flight attendant? Yes, he is. O oh, no, he isn't. O oh, you can say, no, he's not. Esta es otra forma de contractarlo también, si quieren, ¿right? Al gusto del cliente. Yes. Is is fido eh, is beautiful? Beautiful. Es, <laughs> es, 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 es fido, perdón. <laughs> ¿Bonito? Yes, it Yes, it is. Yeah. Yeah. No it, no it is not oh no yes oh no it is it isn't right oops ah yes yes very good it's correct okay now uh, we are with day right are they okay. are they in san miguel no i will uh, i will copy another are they in san cristóbal San Cristóbal, ¿quién me dijo que era San Cristóbal? Fátima, creo, ¿verdad? No, Tejutepec. Tejutepec, yes. ¿Quién era este San Cristóbal? Eh, San Cristóbal, Cucatlán. Bueno, okay, good. Continue. Eh, are they in San Cristóbal? ¿Están ellos en San Cristóbal? Yes, they are. O oh, no, they aren't, right? Mm -hmm. aren't. No they are. You see? Only um, two possibilities, or yes or no. And remember that the verb to be indicates two things, right? Indica dos cosas. Be, ser, right? Or stay, right? Estar. Ser o estar. Yo estoy aquí, yo estoy allá. O no estoy. O no estoy. O yo soy o yo no soy. Right. Okay. Good. So now please repeat after me. Repeat after me. Am I a manager? Uh, manager. Uh, turn off your microphone, please. Vamos a apagar un ratito los micrófonos. Okay. Again, am I a manager? Am I a manager? Yes, you are. No, you aren't. Are you an engineer? Yes, I am. No, I'm not. Are we architects? Yes, you are. No, you aren't. Is she a secretary? Yes, she is. No, she isn't is he a flight attendant yes he is no he's not is fido beautiful is fido beautiful yes it is No irisen. Eh, una pregunta y si "is, yeah. is beautiful, beautiful" Yes, "he is", "he está", no o sea, no wait, entendiera. Wait wait, 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 wait a minute. Eh, lo que pasa es que a veces a los perritos, a los gatitos, los tomamos como como parte de la familia, ¿verdad? Entonces cuando es un perrito varón podemos decir él, ¿verdad? Cuando es un per una perrita decimos ella, con cariño, ¿verdad? Pero propiamente, eh, de acuerdo al lenguaje inglés, tenemos que utilizar el pronombre it para animales y para cosas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fido, no nos estamos refiriendo a una persona, ¿verdad?, sino que a un perrito. Por Pero eso, en, Estados, en Estados Unidos, perdón no se nos estarán viendo así como... No, es, sí, es, sí, es no. que no, obviamente, que, eh, que bueno, especialmente a las personas que tienen perritos, ¿verdad?, se, se ofenderían. Uy, me está diciendo cosa mi perro, ¿verdad?, pero propiamente así es, si hablamos de una jirafa o de un hipopótamo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, usamos it, ¿sí? It. Ya, Entonces, ok. Igual sería para los perritos, pero repito, es porque quizás culturalmente, ¿verdad? Eh, nosotros eh, en los países latinos y en Estados Unidos también, ¿verdad? Quieren mucho a los perritos y los toman como un él o como un ella, ¿verdad? Ya, pero... Por cierto, hay ciertos países en donde se comen a los perritos. Entonces, ahí los toman como eat. Nadie se ofende, ¿verdad? ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, inclusive, ¿verdad? Eh, podemos poner aquí, is my table. Is my table. ¿Es mi mesa bonita? Right? Yes, it is. Or no, it is, Right? ¿Ok? Como objetos y animales. Ok. Repeat to me, please. Are they in San Cristóbal? Yes, they are. No, they aren't. Okay, good. Any question? Any. Sorry, any question? Eh, teacher. Hmm? Teacher, una consulta. Dígame. ¿tí? En la, en la tercera. Eh, en el tercer ejemplo, donde dice is si secretary, no. porque cuando responde negativamente en la cuarta, porque cuando responde no, si dicen solo le, le quita la, la o, y en la quinta, porque ah. cuando responde que no, solo le pone he, la apóstrofe es not, o así es correcto. O sea que yes. me desaiga. No, no, no. Como les dije anteriormente, there are two possibilities. Two possibilities. Hay dos posibilidades, ¿verdad? Ustedes pueden contractar el, el is con el not, o pueden contractar el is con el pronombre. Vamos a cambiarlo, si quiere, para que vea. Le pongo el apóstrofe y que estoy indicando aquí, Irving, que hemos contractado el chi con el is, chis. Y lo unimos. Eso es bien común en inglés, las contracciones, ¿verdad? Y luego pongo not. Está correcto, is correct, right? También otra posibilidad es, aquí lo, lo hacemos al revés, si quiere, ¿verdad? He is, lo contractamos, ¿verdad? He is, mire. Es igual. O si quiere, aquí, miren, voy a hacer este con el, con el, el, el segundo, right? Contractemos you are y dejemos el not solo. Mire, no you're not. O no you aren't. O también si quiere, no, no use contracciones. Si no quiere, ¿verdad? You are not. Entonces, bueno, son tres posibilidades, ¿verdad? Sí, contractamos el you con el are. El are con el not, ¿right? Aquí en este ejemplo también, ¿verdad? She con is, el not con el, con el is, o lo dejamos así nada más, ¿verdad? She is not, he is not, you are not. Es, es válido. ¿Sí, eh, Irving? ¿Sí me entiende? Sí, me queda claro, sí, okay. que eso me, me, me tiende a confundir bastante a mí. Tres posibilidades, entonces. Okay. Contractamos sí, el, el pronombre y el verbo to be. Contractamos el not con el verbo eh, to be o lo dejamos así, pelón, ¿verdad? Sin, <laughs> sin contracciones, ¿ok? Good. Sí, es que eso me, me tiende a confundir bastante cuando... Pero cuando, aquí haga una captura, cuando, Irving. Cuando hay ejercicios, sí, ya la, ya la tomé. hago una ya captura. Tomé las dos. Y ahí, aquí tenemos los tres ejemplos, mire, sí. de cómo contestar en negativo. Ok, lo Correcto. que sí no podemos es esto, ¿ve? Ya les voy a decir lo que no podemos hacer. Aquí, por ejemplo, eh, cuando es afirmativo, ¿right? En Miami, yes you're, yes you're. no, eso no se puede. Tiene que ser cuando es afirmativo, yes you are. Okay. O aquí, eh, si queremos contestar, are you an engineer? Yes I'm, yes I'm, no, right, no, is yes, I am. Ok. Es porque la respuesta es bien corta, ¿verdad? Entonces si hacemos contracciones ahí como que suena algo raro, ¿sí? No, ¿verdad? No hay con afirmativos no contracciones, ¿okay? ok, Good. gracias. Good. You're welcome. You're welcome. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Yes, sí, tell sí. me, please. Tell me. Eh, en la cuarta, creo que sí. No. Sí, vamos a ver. Uh, are we architects? En la tercera? Tercera, ya. Yeah. Tercera dice bien podemos hacerlo al revés verdad are eh, are you architects ajá sí, sí. podemos poner are you architects are they architects también le puede poner Ariel aquí y, puede ponerle cualquier sujeto pero que sea en plural porque estamos hablando de architects pero la respuesta sería are you architects ah yes. no 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 claro. es que, no tenemos que ubicarnos Ariel en quién está haciendo la pregunta uh -huh. verdad si yo estoy haciendo la pregunta digo miren eh, yo estoy en San Salvador no estoy seguro si yo estoy en San Salvador sí tú estás en San Salvador right am I in San Salvador yes you are tú entonces cuando hacemos la pregunta con I respondemos con you sí yeah, yeah. y al revés si hago la pregunta con you respondo con I sí ah, o sea entonces, que nunca te se responde con we digamos. no permítame ya voy al we entonces okay. si, si yo digo eres tú, entonces ¿cómo respondo si me están le estoy preguntando a otra persona? La otra persona va a decir, sí, yo soy o no, yo no soy. ¿Eres tú? ¿Eres tú el que se comió las uvas en, en un supermercado, perdón? Yes I am. Okay. Yes I am o no I am not. <risa> okay. <risa> no, no 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 lo haga. <laughs> no, I'm kidding, estamos bromeando. Entonces usted contesta con you am Ay, right? ok, pero cuando con preguntamos con nosotros con nosotros decimos, somos nosotros, miren, nosotros somos, sí. Entonces viene la otra persona y dice, "Ah, ustedes." ¿Sí? Y el you, este que está aquí es singular. Tú. Pero este que está aquí, mire, Ariel, este es sí. plural. Ese quiere decir ustedes. Quiere decir que you puede ser singular, ¿verdad? You singular means tú. Bueno, lleva tilde en, en español, ¿verdad? Tú. Y you en plural quiere decir ustedes. ¿Ok? Uh -huh. Vean la diferencia. Entonces, cuando yo pregunto con we, ¿sí? ¿Cómo voy a responderle? Miren, nosotros, si, sí, nosotros, ¿para qué? Estamos respondiendo nosotros mismos. No, nos va a responder otra persona, ¿verdad? Sí, fíjense ustedes. ¿Estamos nosotros en Cujucuyo? Are we in Cujucuyo? Yes. Yes, you are. Yes, Cujucuyo en Santa Ana, right? Ok. Good. So, yes, you sí. are. Si ustedes están o no, ustedes no están. ¿Ok? Ok. ¿Entendido, Ariel? Sí, sí. Yes. Y eso va a ser en todas las preguntas de aquí en adelante, ¿verdad? usando el presente simple, el pasado simple, el futuro, el presente continuo y todas las estructuras que veamos de aquí en adelante. Tengan en mente eso, ¿verdad? Cuando yo pregunto con, con I, respondo con you. Cuando yo pregunto con you, respondo con eh, I. Y cuando yo pregunto con we respondo con you, ¿verdad? Con ustedes. Los demás son iguales. Mire. She she, he, he, it, it, they, they. Ahí no hay, no hay pierde, ¿verdad? Ok. Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Now we're going to make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio, ok? Ready? Listen, please. Uh, I will tell you. I will tell you uh, an occupation, right? And you are going to make a, a question with that occupation, right? Me van a hacer una pregunta con la ocupación que les voy a dar, ¿sí? Y me van a decir is o are, ¿verdad? Ustedes pueden usar el que quieran. He, she, we, they, etcétera, etcétera. Este ejercicio está un poco difícil, así que vamos a irlo lentamente. Let's start with Carlita. Come on, Carla. The occupation is? Nurse. 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 Are you, no, are, you, um, are you a nurse? Are you a nurse? Vaya, entonces yes, vamos a hacer otra dinámica. Me va a contestar Irving. Carlita me va a hacer la pregunta e Irving va a contestar. Ok. Carla, please repeat. Are you, are you a nurse? Ajá, Irving. Yes or no, Irving. Uh, no, I am not. Excellent.. Okay, now. Irving. Uh, pilot. pilot um, Is he a pilot? uh -huh. Ariel, please answer. Is he a pilot? Is he a pilot? Uh, yes. You. No. Yes he. No. Yes he is a Exacto. pilot. Yes. Yes he. No. Yes, he is. Yes, yes. Podríamos yes. decir yes es a pilot, pero ahorita estamos practicando con respuestas cortas, ¿sí? ¿Ok? Good. Solo para practicar, no porque sí se puede, sí se puede Ariel, ¿ok? Good. Now, Ariel. Eh, Painter. 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 Is she a painter? Okay. And then Luis, please answer, please. Yes, she is. Very good. Now, Luis. Uh, teacher. Am I a teacher? Fatima, contéstele a Luis, please. enciéndame el micrófono turn on the microphone, Fátima el micrófono ok, yes Luis le hizo una pregunta yes, Luis repeat the question am I a teacher? am I a teacher? yes, you are my goodness, y que esta me estaba diciendo Fátima que no podía inglés come on Fátima, congratulations <laughs> very good <laughs> Pero aquí va la prueba de fuego, Fátima. Me va a hacer una pregunta, ¿right? Me va a usar detective, detective. Vamos a hacer una pregunta con detective. Vamos a ver. Detect detective. Mm, detective, ¿right? Detective. Um, puedo usar cualquier. Puedo usar is, are, puedo decir are they, are we, are you. Is he? Is she? Cualquiera puede usar. Uh, are you a uh, detective? Ajá, Noé, please answer. Yes, you are. No. Yes. Yes, I'm I. Yes, I, I. Mm, okay. I am. Yes, I am. Very good. Ah, no nos había contado. Yes. No, ¿Qué detective, verdad? Ya le vamos a poner unos casos especiales para que lo <laughs> entiendan. Ok, Noé, please. Ok. Astronaut, please. Astronaut. ¿De is te... he? ¿Mm? Is he an astronaut? Raúl, answer, please. Eh, yes, it is. He, Raúl. Oh, perdón, he is. Yes, he? Yes. He's. Yes, he is. Yes, okay. he is. Raúl, boxer. 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 Are you a um, boxer? Are you? Again, please. Are you? Are you um, a boxer? Ah, boxer, right? Are you a boxer? Alcides, vamos a estrenar Alcides, ¿verdad? Are you a boxer? Yes, I am. Excellent. Oh, excuse me. Se level Alcides. Oh, you're a ah, Okay. Thank you. Thank no, you. Listen, see. listen, uh, Alcides. Police, police officer. Are you a police officer? Uh, police officer. Are you? Are you a police officer? Doing? No, I am not. Okay. Very good. No porque le vamos a mandar a investigar también, ¿verdad? Doing. <laughs> ok, now, eh, Duwin, eh, tu Tatiana, please. Eh, flight attendant. Flight attendant. Vamos a escribirlo porque este cuesta un poquito, ¿verdad? Flight attendant. Un flight attendant. Sí, a flight attendant. Tatiana, no isn't. No she? Perdón, no she isn't. Good. Now Tatiana, eh, let me see. Mm, architect. 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 Ajá. Si quieren úseme otro como they, he, she, my brother, my sister, my friend. Ah, cambiemos un poquito ahí Tatiana. Is She uh, architect. an architect. An? An? architect. Okay, Is Walter, please. She, uh -huh. pardon me. Sorry, sorry, Is come she, on. She an architect. Uh -huh. Walter? Uh, she dijo, ¿verdad? Uh -huh. Yes, she. Uh, no, no, she's not. No, she's not. Excellent. Now, Walter, please. Uh, chef. To. Tu José, right? Chef. ¿Es, ella she a chef? Ah, José. No, she's not. No, she's not. Right. Very good. Nos faltó alguien que no ha participado. Ah, Alejandro, right? Raquel también. Sí, faltan bastantes. Ok, José, please. Eh, tu Raquel. Let me see, uh, teacher, astronaut, mailman, mailman, right? Mailman, please. Cartero, right? What? Mailman. Mailman. -hmm. Are you mailing? Uh, mailing? No, mail men. mailman. Mailman. Uh-huh. Are you a uh, Mailman. Vamos a escribirlo acá, permítanme. Mail, correo, right? Men. Mail. Ah, Raquel. Are you a mailing? No, I am not. Okay, now Raquel. Eh, let me see. Accountant. 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 Sí. Tu, tu Estela, please, tu Estela. Yeah. Are they accountants? Ajá. Uh -huh. Estela. Are they accountants? No, they aren't. Very good. Solo me falta Alejandro, ¿verdad? Okay, eh, Estela, let me see, eh, Mechanic, yes, Mechanic. Um, okay, um, Maria. Is Maria. Maria is. No, is Maria. Is Maria, is Maria a mechanic? Alejandro? No, she no, isn't. No, she Right. Very good. Perfect. Perfect. Let me see. Okay. Uh, good. Now, any extra question? Alguna pregunta extra sobre el uso de las preguntas de sí/no con el verbo to be? No. Okay. Let's review again. Vamos a repasar las otras. Repeat after me, please. Repeat after me. Am I a manager? Yes, you are. No, you aren't. Yes, you are. No, no, you aren't. Okay, good. Vamos a apagar, apagar los micrófonos. Are you an engineer? Yes, I am. No, I am not. Are we architects? Yes, you are. No, you are not. Is she a secretary? Yes, she is. No, she's not. Is he a flight attendant? Yes, he is. No, he isn't. Is my table beautiful? Beautiful. Yes, it is. No, it isn't. Are they in San Cristóbal? Yes, they are no they aren't okay colorin color ah no no come on <laughs> this is only the, the the grammar right the grammar now let's let's work right ahora vamos a trabajar juntos okay but we're going to make uh, some exercises right so let me see um, we are going to uh, Paz de de attendance. vamos a, a pasar la asistencia antes pa, para que no se nos olvide. Eh, Raquel, present. Irving, present. Tatiana, here. Okay, Carla Verónica, present. ok, María Guadalupe Okay. Linda Georgina. Josué Adán. Present. Jesús Ariel. Present. Estela. Present. Noé. Present. Luis. Present. Raúl. Present. Duwin. Present. Walter. Present. Alejandro. Present. Fátima. Present. Sandra Beatriz. Yasmín Elizabeth. Yasmín, se ha conectado ahora Yasmín. Sí, por aquí está, ¿verdad? Yasmín. Si quiere, conecte su, su, su micrófono, Yasmín. Hello, no se escucha, hoy si sí la podemos ver Yasmín, hello, hello Yasmín, necesito que me diga presente para, para anotarla en el listado Yasmín, conécteme su, su micrófono por favor. Ya, ya me alegra verla ahí con nosotros, por lo menos ya se ve la cámara y todo, ¿verdad? Ayer. <laughs> el, el micrófono. Yamín, veo que no está hablando, pero el micrófono no lo tiene encendido, Yasmin. Ah, ahí estamos. Sí? Yes, excelente. Very good. Welcome. <laughs> Gran lucha, gracias. Sí, sí, le ha costado, ¿verdad, Yasmin? Porque ayer. Cuando trabajamos en grupo, ahí se quedó en, eh, en la sala principal y yo hablándole. ¿verdad? Es que no escuchaba nada. Nada, oh, pero... Uh -huh. está. Welcome. Ahorita Bienvenida. sí. Le vamos a poner aquí presente ya, ¿verdad? Yes, Excelente. Very good. Eh, Déjenme sí. presentarle al grupo, Yasmin. Aquí estamos. Hoy se presentó también al CIDES. Eh, tenemos a Raquel, Irving, Tatiana, Carla. Ariel, Estela, Noé, Luis, Raúl, Rubin, Walter, Alejandro, Fátima y Alcides, ¿verdad? Y mi nombre es José Javier Gómez. Mucho nice gusto. Ok, it's a pleasure, Yasmin. Eh, ayer trabajamos con oraciones afirmativas y negativas con el verbo to be, ¿sí? Eh, usted ya está en el grupo de WhatsApp, Yasmin. Sí, sí, ya, ya lo agregué. Ah, vaya, pero eh, ¿cuándo se agregó? ¿Ayer o ahora? Ayer ya, bien noche. Ah, ah. bueno, sí. Eh, entonces, mmm, estoy mandando algún material en el grupo de WhatsApp. No es vinculante, ¿verdad? Pero eh, sí le sirve como apoyo. Así es que hoy voy a volver a reenviar los, los correos. A todos les van a caer, lo siento, ¿verdad? Les voy a agregar otra vez. Pero por, por Yasmín y por Alcide lo voy a hacer, ¿verdad? Le voy a, okay, a, a render los, los, los archivos nuevamente, sí uh -huh. ¿verdad? Y, ¿Y con la plataforma Yasmin ha estado trabajando? Es que de hecho sí me ha estado costando accesar. Primero con el micrófono y después no encontraba para ingresar. Volví a hacer todo de nuevo para poder entrar. No sé, tuve problemas. Sí, yo le entiendo. Uh -huh. Fátima también ha, ha batallado, ¿verdad? Pero aquí estamos. Sí. Somos compañeras. Ah, oh, really? Oh, excelente. <laughs> okay, y ambas viven en, en... ¿En Tejutepeque. Tejutepeque, sorry. Ajá. Tejutepeque, <laughs> Quizá sí. Quizá por uno ha costado más, ¿verdad? Ah, sí, sí. Bueno, pero bienvenida a todos, ¿verdad? Uh -huh. eh, un aplauso virtual ¿todo para para ellas. <laughs> okay very good welcome uh -huh. welcome good uh -huh. now let's start right vamos entonces a, a compartir los ejercicios yes para trabajar en grupo yes okay let me see let me see here right okay let me see here right eh, the topic is questions and short answer, right? Yes, no question and short answer. Este uh -huh. es el tema de este día, right? Okay, look. Yes, no question and short answers. It says, complete the short answers, right? Use contractions. Eh, aquí tenemos preguntas de sí si no con el verbo to be, right? Y vamos a completar. Eh, Aquí ya contestaron, ¿verdad? Ya no contestaron. Con sí. No. Ok. Uh, por ahí me están utilizando el, el, el taladro, ¿verdad? <laughs> eh, hay un micrófono encendido, si me hacen el favor. Ok, no, todos están apagados, ¿verdad? Ah, ¿Yasmín? Uh -huh. Si gusta, me apaga el micrófono un ratito, ¿verdad? Mientras okay. explicamos. Yes, yes. Ok. Good, thank you, Yasmin. Ok, let's continue. Listen. And we have, for example, number one, is he a scientist? No. Y me van a re responder con una respuesta corta. Listen, there are two options, right? Vamos a tener dos opciones. Por ejemplo, is Walter uh, a doctor? Yes, he is. Right? Is Walter a doctor? No, he isn't. Or no, he's not. Ok. Cuando respondamos con no vamos a tener dos opciones, ¿verdad? Y cuando respondamos con sí solo una opción, ¿ok? Ok, notice this, right? They, Amy, Amy is what, eh, noé? Amy is a he, a she or a they, noé? Amy is she, she, right? Es una chica, Amy, okay. Good. Are you teachers, okay? En this sentence, Carla, please. You quiere decir tú o quiere decir ustedes? Carla. Ustedes. Ustedes. Why, Carla? ¿Por qué cree usted que es ustedes, Carla? Porque teacher termina en S. Excelente. Very good. Porque teacher termina en S, right? Ok. Y de acuerdo a eso vamos a responder. Are Bob and Ken athletes? Aquí igual, ¿verdad? Están, aunque usa dos nombres. Pero como están juntos, se convierte en plural. ¿Ok? Good. Y aquí, cuando pregunta, ¿Are you? ¿Cómo vamos a responder? Eh, vamos a ver, vamos a preguntarle a Tatiana. Si me preguntan con you, Tatiana, ¿cómo voy a responder? ¿Qué pronombre vamos a usar si me preguntan con you? I. I very good. No me van a I, poner I, eh, no you are, ¿verdad? No me van a poner así porque es. Como dice Tatiana, cuando preguntamos con you, respondemos con I, ¿verdad? Y luego también tenemos en la última, you. ¿Ok? Good. Now let's continue. Number two, ¿verdad? El ejercicio número dos. Yes, no question and short answers. Un scramble the yes, no question. Un scramble quiere decir eh, ordenar, ¿right? Ordenar. La palabra scramble... Right? Quiere decir desordenar, ¿verdad? Entonces, lo opuesto de, 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 de desordenar es ordenar. ¿Cómo decimos huevos revueltos? Decimos scrambled eggs, huevos revueltos o huevos desordenados, ¿verdad? Ok, scrambled eggs. Scrambled, scrambled eggs. Sí, muy bien. Pero lo opuesto a scramble es unscrambled. Quiere decir que estas oraciones están desordenadas. Y nosotros qué vamos a hacer? Las vamos a ordenar, right? We're going to put them in order, right? Ok, for example, singer Matt is a. Remember something, recuérdense algo. Que en las oraciones afirmativas va sujeto, she, verbo to be, is y complemento, a doctor. Pero en la pregunta cambiamos, ¿verdad? Y en lugar de decir she is, vamos a decir is she? Ok, good. Y de, de, bueno, solo eso, solo eso es, ¿verdad? Después vamos a practicar las preguntas y les vamos a responder oralmente. Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta de cómo va a ser el trabajo en grupo? Questions. No. Ok. Good. Entonces nos vamos. Eh, quieren eh, esto está en el grupo de WhatsApp, pero quieren hacer captura de pantalla? Para trabajar en el grupo, aquí les voy a dejar el, para que hagan la captura de pantalla. Me voy a recordar. Ready. Ok, good. Next, one. Next one. Por ahí está un micrófono encendido. Please. Ok, thank you, thank you, thank you very much. Now, la segunda, hagámosle captura de pantalla, por favor. Ok, good. E igual yo se la eh, Cuando me meten en los grupos voy a ir voy a irles enseñando, ¿verdad? Aquí la, mi pantalla también para que ustedes eh, se ubiquen. Si no pueden hacerlo, pues ahí voy a estar yo ayudándoles. Ok. Good. Any question? Good. Let's continue. Let's continue, please. Ok. Nos vamos entonces a, a trabajar en grupo. Let me see. Uh, good. Again, we're going to make three groups. Three groups, right? And now, attention, please. Group number one. Group number one, ladies and gentlemen. Josué, Adán, Irvin, Noé, Raúl, Tatiana, and Walter. Group number one, right? Okay. Let's continue. Group number two. le vamos a poner el grupo número uno The Avengers, okay, good. Number two, Alcides, Alejandro, Duin, Fátima y Jasmine. Le vamos a poner The Lord of the Rings, okay. And number three, right? Ariel, Carla, Luis, Raquel y Estela. The X Men, okay. Ready, here we go. Walter, ¿me le da ahí a aceptar a la reunión de grupo? Eso, yes, very good. Claudina me ayuda. Ah, ya, ya encontré, no, olvídelo. No, La tercera. Sería, Sería yes she is. Sería yes, she is. Yes. Hello, hello. ¿Quieren, ¿Quieren que les comparta la pantalla? Un ratito? Yes. 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 Okay, vamos a compartir aquí entonces. Ahí estamos, verdad? Thanks. Thanks. Ahí estamos. Who is the secret? ¿Quién es? Veo que ha nombrado a Raúl de secretario. Excelente, ¿verdad, Raúl? No, no es, no es, no es. Noé. Noé. Oh. De la letra, dice. Ah, OK. <laughs> no, no Usted vive también en un edificio, ¿verdad? porque mira, igualito tenemos la pared. <laughs> sí, vivimos en oh. the same place. In the same place, right? Excelente. Very good. Muy bien. Sí, cuando tiembla, verdad, rapidito. Aquí se siente rápido. <laughs> Una pregunta, profesor. Yes, tell me, Raúl. En la segunda es, no, there aren't. No, there aren't. No, sería aren't? no, no, there not. No, right. they're, not. Ajá, no era. they're not. Ajá, porque usted puede contactar de dos formas, ¿verdad, Raúl? Puede decir, no, they're not. Contractado, they are. Uh -huh. O puede decir, no, they aren't. No se pueden contactar las dos, ¿verdad? No, no, no se pueden contactar ah, las okay, dos. Okay. Solo una. Sí, eso me parecía raro. Sí, no, solo una. Okay. Una de las dos, sí. Ok. ¿O es Bye. la primera, there, o es not? Mm, no, la primera sería he. Okay. ¿verdad? Sí. La cuarta. No, he isn't. No, he isn't. Muy bien, estamos bien. La okay. cuarta es. Si... Bueno, entonces sí, no, lo, puede, lo puede dejar solito, entonces, pero ahí está, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿De estas ¿sí 100 tienen cómo hacerlo? Sí. Sí, que ordenando, sí. ¿verdad? La segunda parte. Sí, no las contesten porque okay. las vamos a contestar en grupo. Solo ordenenlas. Okay. Eh, la clave está en que una de estas comienza con mayúscula. Esa es la que va primero, ¿verdad? Por si tienen alguna duda. ¿Ok? Good. Okay, gracias. Bien. Entonces ahí los dejo solitos, trabajando, ¿ok? Very good. Ok, nos quedamos en la cuarta. Yo creo que es... Is Matt mad, ah, a singer? Primero era. Is Matt a singer, ¿verdad? Ah, Luego, sí. la segunda ¿Sí? es... Ajá. Esa sí. es la sí. primera, ¿verdad? Sí. Esa es la ¿Sí? Y la segunda... Seria you are a flight attendant? Are you? Are you? Are, are you? Are you, are you fly tercera, a flight attendant? Yes, attendant. is he a chef? Is he a chef? Correct. Are they bankers? Are they bankers? Yes. Yeah. Y la última sería. RK and Laura over there. Excellent. Congratulations. Nice. Ok. Solo démele una revisada y, y nos vemos en la sala principal. Ok. compañeras. Ah. Mm -hmm. Ahí está ya. Yeah. Hello, hello. Hello. ¿Ya terminaron? Did you finish? Hello. excelente excelente Vamos a compartirles un ratito aquí para que veamos si es cierto. Ok. ¿Esta parte alguna pregunta? No. No no questions. No, no. no questions. Okay, good. In here. No, no, excuse me. <laughs> Very good. Very good. Now, tengo un mensaje por aquí, permítame, vamos a ver. Hay alguien que no se, se salió. Bueno, eh, les voy a dar un minutito y ya nos vemos en la, en la, en la sección principal, ¿ok? What's the name of Pirulais, Carla? What is the name? <laughs> oh. This Tammy. Ah, it's a girl. Yes. It's a girl. <laughs> Excellent. Beautiful. <laughs> okay. Is my baby. I understand. She's very tender, right? Muy cariñosa. She's sweet. Yeah. She's sweet. Okay, excellent. One of these days, we're going to present our dog, right? Vamos, vamos a presentar nuestra mascota un día de esto, right? <laughs> the pets. In English, you say pets. Yesterday, I showed you my, my polar, right? My dog. <laughs> okay, good. So let's do it together. Let's start doing together. I will share the, the, the screen again. Okay, good. Now let's start with, ladies and gentlemen, group number one, right? Group number one is going to make five. No, no, four. One, two, three, four. Yes, group number one, you make four, right? And we're going to do something. One student make the question and the other student answer, right? Un estudiante va a hacer la pregunta y El mismo grupo y el otro va a responder, ok. Good, let's begin. Group number one. He is a manager. No, 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 number one. Is he a scientist? Ah, la primera. Uh -huh, yes. No, four, you're going to make four. Let me see. One, two, three, four. Estas cuatro me van a hacer, ok. Now okay. again, ready? One, two, three. Is he a, yeah, no, not a Is he, is he? Is he? Uh -huh. is, is he a scientist? He, excellent. No, he isn't. Excellent, excellent. Continue, please. No, he isn't, or no, he's not, right? Two options, yes, continue. Are there architects? They are not. No, they are not. Continue, continue. Is, is Amy a doctor? a doctor? Yes, she is. She is. Is he a no, he isn't. Excellent claps. Congratulations. Okay, good. Group number group number two, please. Are you teacher? Yes. Yes, you are teacher. Mm, yes. Wait. Are you teachers? Son ustedes, right? Are you teachers? Uh -huh. yes. yes. Yes, I am. We? Yes, we. Yes, you, yes, yes, we. you are. No, yes. Listen. Son ustedes profesores? Ustedes son profesores. Sí, nosotros son. Ok. Ok, Understand? Again, please. Again, hagámosla nuevamente. Are you? Are you a teacher? Yes, I am teacher. No, 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 no. Yes, we. Ah, yes, excellent. Yes, we. Again, otra vez más. Okay, one opportunity. On. Are you? Are you a teacher? No, no, a teacher, no. Are you teachers? Are you, are you teachers? Yes, we are teachers. Excellent. No, yes we are. Yes we are, right? Yes we are. Yes we are. Yes, we are. Yes, we are only, right? Are you teachers? Yes, yes we are. We are. Excellent. This is a little difficult. Okay, next one, please. Are uh, both uh, and can athletes? Athletes? Uh -huh. Yes, They are. They are. Okay, good. Continue. Continue. ¿Are you a student? No, no. Mm. ¿No? ¿No you? Nosotros. No, no, no. Wait, wait, wait. Listen. En dice, ¿Are you teachers? Son ustedes, maestro, ¿right? Teachers. Pero acá no dice students, solo dice un estudiante. Entonces, cuando aquí sea plural, teachers. Este you va a ser ustedes. No, no. Ustedes, ajá. Pero cuando sea singular, este you va a ser tú, o vos, o usted. <laughs> ok. So, are you a student? No. I'm not. No, I'm not. Excellent. You see? Because it's singular. Y recuerden lo que les dije ayer en la clase, ¿verdad? Que cuando lleva el artículo a o an, solo es uno. Right? Porque acá, por mm. ejemplo, no podemos decir, are you a teacher's? Porque ¿qué les diríamos, son ustedes un profesores. Ok. No va, ¿verdad? Pues cuando es plural no usamos A, pero aquí es singular. Por lo tanto, el you se responde con I. Vamos a hacer un pequeño ejercicio al final para que vean cómo se pregunta y cómo no. se responde, ¿verdad? Ok. The last one. Vamos a la última entonces. Are you? Are you? Are you Lola? Yes, I am. Excellent. Very good. Claps to group number two. Claps. Yes. Very good. Oh, eh, Applause virtuales, right? Come on. Help. Applaudamos todos. Come on. Yes. Everybody, please. Do it. Quiero verlos a todos. Yes. Excellent. Do it. Con la, do it. Con las dos manos. Doing. Yes. Excellent. <laughs> okay. Very good. Now, group number three, please. Group number three. Uh, is Mad a singer? Excellent. Number two. Is yeah. alguien mas no, no? I don't know. is your you the Are sister? you? Are you fly attendant? Are you fly attendant? Is he a chef? Yeah. yes, no, 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 yes, he answer. is. No respondamos. <laughs> no respondamos totally. no, okay. Wait, wait. Okay, number four, number four, are they a banker's? No, no, ah, uh, no, are they, uh, are they banker's? Excellent. Okay, uh -huh. remember <laughs> when it's plural, yeah, no, yeah. a, no, an, right, okay. Are... Uh... are okay, and now. Our... I and K and Laura over there. Excelente. Claps again. Aplausos virtuales para el grupo tres. Everybody please. Excellent. Very good. Jasmine, come on. Hola. Like this. Look. <laughs> Aplausos para el grupo tres. Yes. <laughs> okay. Good. That's it. Now, please repeat after me. Repeat after me. Is he a scientist? Is he a scientist? Vamos a apagar sí, el micrófono sí. un ratito, ¿verdad? Cuando, cuando pronunciemos por, para evitar la confusión ahí, ¿verdad? Apaguemos todos los micrófonos. Yes, ok, repeat. Is he a scientist? No, he is not. Scientist. Scientist. Are they architects? No, they aren't. Oh, no, they're not. Architects. Architects. Is Amy a doctor? Doctor. Is Amy a doctor? Yes, she is. Is he a manager? No, he isn't. Oh, no, he's not. Are you teachers? Teachers? No t -shirt. entonces son ustedes camisetas. No <laughs> es pues teacher, teacher, ¿ok? Yes, we are, we are. Are Bob and Ken athletes? Athletes? Yes, they are. Athletes. athlete. are you a student no i'm not no i'm not oh no i am not are you logan yes i am okay next one right now i will make the question and one volunteer uh, answer right Voy a hacer la pregunta y un voluntario me va a contestar. Right. Is Matt a singer? Volunteers, please. Manita arriba. Vamos a ver quién, quién quiere participar. Ahí está. Eh, dos participantes. Vamos a ver. Eh, Ariel, la número uno. Carla, la número dos. Ok. Good. Now, eh, is Matt a singer? Ariel? Is Matt a singer? A singer, sorry. Yes. He is, yes, he is, Good. Ok, Carla, are you flight attendants? Yes, we are. Excellent, very good. Number three, four and five. Vamos a ver si hay más voluntarios, volunteers. Dos participantes. Vamos a ver, eh, Carla again. Ok, bueno, Carla nuevamente, ¿verdad? Okay, no problema. Okay, <laughs> Luis, Carla and Luis, right? Ok, eh, Carla. Is is he a chef? Yes, he is. Luis, are they bankers? Luis, are they bankers? Yes, they are. Excellent. And number five, la ultima, vamos a ver. Only one volunteer, please. One volunteer. O yo me voy a agarrar el voluntario, ¿verdad? <laughs> ok, let me see, uh, vamos a ver. Ah, yes, excelente. Eh, perdón que no le veo el nombre, es Josué, ¿verdad? Josué. No, Irving, Irving. Sorry, Irving. Sorry, Irving. Okay. Uh, are Kate and Laura over there? Um. Yes, you are. Yes, they. They are. Yes, they are, right? Yes, they are. Oh, no, they aren't. Okay. No, they aren't. Good, that's it, right? Now, any question? Okay, so far we have reviewed the, the verb to be. Hemos visto el verbo to be con oraciones afirmativas y con oraciones negativas. Ahora acabamos de ver las preguntas de sí y no. Yes, no question, right? Recuérdense, nunca se les puede olvidar esto. Se llaman preguntas de yes, no question porque o respondemos o yes o no, ¿verdad? Ok, good. Now we're going to work in the manual. Vamos a trabajar en el manual y por último en la, eh, en la ¿cómo se llama? En la plataforma, right? Ok, good. Let's go to the manual. Uh, give me a second, please. Regáleme un segundito que voy a Voy a salir de la presentación de PowerPoint. Yes. Y voy a abrir el manual. Sorry. Perdón que no lo tenía abierto el manual. Discúlpeme. Ok. Por aquí estamos. Abriendo el manual. Ok. Very good. We're going to start with page number nine. Vamos a empezar a trabajar con la página número nueve. Así es que los que lo hayan impreso pueden hacerlo, o si no, en el libro virtual que les enviamos, en, les enviaron de la oficina de el grupo de WhatsApp. Eh, voy a reenviarlo porque me parece que no lo tiene Alcides ni Yasmín, ¿verdad? Regálenme unos segunditos. Vamos a reenviarlo por los que no lo tienen. Ok. Uh, give me a second. Regáleme unos segunditos. Aquí está ya. Vamos a reenviarlo. Very good. Very good. Give me a second. Ahí está ya. Ok. Para los que no tienen el manual. Verdad, se los estoy reenviando una vez más en el, en el grupo de WhatsApp. Ahorita va enviándoselo ahí, ok? Very good. Very good. Ahora vamos a compartirlo. Give me a second, please. Here, right. Okay. Por aquí está, ¿verdad? Page number nine. Page number nine. Todavía no, no lo ha enviado, verdad? Porque es quizás algo pesadito, pero ahí le va a caer, yes. Ok, vamos a maximizar acá un poquito para que por ahí creo, verdad? Ok. Good. So here we have some uh, some uh, uh, occupation, right? Maintenance, supervisor, engineer. Floor manager, truck driver, secretary. Ok. Bye, ahí está, ya se los envié. Ya se los enviamos. Yes. Eh, ok, good. ¿Están viendo el manual aquí conmigo? Yes, ok, good. So, repeat yes. after me, please. Repeat, repeat, thank you. Repeat after me. Maintenance. Supervisor. engineer engineer floor manager floor manager truck driver truck driver secretary, secretary. good now ooh. just give me a second uh sorry um uh, tengo un problema con mi máquina Realmente, un segundito solo les voy a dejar de compartir un segundito uh...

El teacher. I'm sorry, I'm sorry, excuse me. Okay, Tatiana. Tatiana, help me, please. Only you, Tatiana, repeat please. Maintenance. Tatiana, repeat please. Maintenance. Maintenance. Ma maintenance. maintenance excellent, very good. luis, maintenance. maintenance. estela, maintenance. maintenance. okay, good. Uh, let me see. supervisor. fatima. supervisor. Super, supervisor. okay, doing supervisor. supervisor okay raul engineer engineer okay ariel engineer engineer noe floor manager floor manager irving floor manager floor manager jose truck driver Truck driver. i Truck driver. Truck driver. Yasmin. Truck driver. Truck driver. Good. Raquel. Secretary. Secretary. Alejandro. Secretary. Secretary. Okay. Uh, ya pasamos todo, verdad? Okay. Good. Now we're going to make this sector side, right? It says unscramble again. Look, we're going to unscramble, we're going to put in order, right? It says the following letters to discover the occupation. Very good. Let's just start with number one. Number one. Let me see. Uh, I will start with Noe. Noe, what occupation do you think is number one? Maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, or secretary? Number one. Engineer. Cling! Correct, right? Number two, uh, Josué, please. Rollo Gramena, Rolof Gramena. what is this? What is this? Casi dice Rodolfo, ¿verdad? Rollo Gramena. So, what is it? Maintenance supervisor, floor manager, truck driver, or secretary? Excelente, cling. Okay, number three, please, eh, Fátima. Te carce, te carce. Okay, what is this? ¿Cuál sería, Fátima? Uh -huh. um. Manager, no, oh, no, no. Number three, number three is right. Look, no, 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 okay, don't worry, don't worry. Yasmin, uh, please. Number three, please, Yasmin. Uh, um, supervisor, supervisor. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Look, because he has the wife, okay. Uh, Lleva ahí la Y, ¿ve? No, no, es no supervisor, okay. Raúl, please. Secretary. Secretary, very good. Secretary, right. Ariel, number four, David. Ariel, sorry, Ariel. Cru truck, truck driver. Truck driver, okay. Ajá, uh -huh, Yamin, Yamin. Es que no había entendido, está desordenado, ah, ¿verdad? Yes, on, so that way we say on scrum, lo, quiere decir ordenar, ¿verdad? Sí, no solo me había eso, percatado. solo por eso le vamos a hacer una, una segunda oportunidad a Yasmín, ¿verdad? Okay, okay. number 5, Yasmín. Number 5. Perdón. Number 5. Ah, Yasmín. No, o sea, sí, yes. la ah, 5. Yes. 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 Uh -huh. Super su, su par, Again? Supervisor. Supervisor, yes. Supervisor, yes. Ya vaya, Fátima, oh, eh, como me tiene el micrófono encendido, Fátima, le voy a dejar las seis, ¿sí? Fátima. ¿Cómo se ¿Cuál, ¿Cuál sería? Es. Maintenance, supervisor, engineer, floor manager. Maintenance. Supervisor. Maintenance. Ma maintenance. Maintenance. Este es el que más cuesta pronunciar. Maintenance, right? Maintenance. Ok. Maintenance. Very good. Very good. Now let's continue. Let's continue, right? Ok. Now let's go to the yes, no question. Look. Yes, no question. Page 15. number 14, right? La página 14. Uh, la 13 no, pues, solo es la conversación. Y la, la 14, look. How to use just yes, no question and short answer, right? With the verb to be. Look. Vamos a practicar eh, pronunciación. Ready? Okay, everybody, please repeat after me. Esto está en su manual, recuérdenlo, ¿verdad? Are you Carlos? ¿Sí? Sí. Ah, eh, Fátima, apoyamos. ¿Sí? Fátima. Apaguemos un ratito el micrófono, please, un ratito. Okay, thank you Fatima, thank you. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Oh, no she's not. Two options, right? Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are Una you... pregunta, profesor. Yes, yes, yes. Uh -huh. Vamos a tener. Uh -huh. Yes. Is she a uh, manager? Es, él No, no. Hmm? Es ella, es ella. Sí. Uh -huh. Es ella. Uh -huh. Sí, Es sí. Recuérdese que las mujeres también llegan a jefa, a jefa, ¿verdad? Es más, yo veo aquí como que Carla eh, tiene carita de ser jefa, ¿verdad, Carla? <laughs> sí. Manager. No. Sí. No, no. No. Vamos a ver, ¿quién es jefa aquí? ¿Jasmine? No. no. ¿Tatiana? No. ¿Tatiana? No. <laughs> ok, bueno. Well. But, eh, sí, hoy las mujeres eh, las felicito, verdad, muy muy destacada, verdad, están ya en todos los lugares, como jefas, como, como ejecutivas, presidentas, hemos tenido muchas presidentas, las felicito muchísimo, verdad. Eh, vamos avanzando, todavía falta muchísimo porque hay mucha discriminación todavía, verdad, pero ahí están las chicas con todo. Yes, yes. teacher mm -hmm. uh, may I go to the bathroom <laughs> ah, go 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 yes no problem. no problem may I go to the bathroom <laughs> to the bathroom Thank Yes, you. excellent yes good go go no problem. okay, let's continue please uh, she is a woman, right she is a woman so you say is she a manager? Yes she is no she's she isn't or no, she's not. okay repeat everybody repeat is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are your bosses here? bosses yes they are no they aren't okay eh, Fátima nos puede escuchar Fátima okay uh -huh. ¿tiene, Tiene interrupción. No. Sí, es como un audio, como que habla en, en inglés. Ah, soy yo, entonces. No, no, no. Es otra cosa como un audio. De verdad, este, déjeme ver si tengo activado algo yo aquí. No pero, logro quitarlo, no sé qué era. ¿no? Ya, pero eh, todos los demás no lo eh, eh, Noé, por ejemplo, Noé escucha algún audio, audio aparte, Noé. No, teacher. No, no, no. no. Ah, pues quizás alguna radio se ha metido ahí. A, a su, eh, Está en una computadora, Fátima. No, mi teléfono. Ah, bueno, sí. Entonces revise, tal vez se le ha activado YouTube en una ventana aparte. <laughs> a veces así me pasa a mí que hasta me meto el celular en la bolsa y anda sonando a veces. ¿Y, aquí? ¿Y dónde? ¿Qué pasa aquí? Digo yo, ay, el celular se ha activado, el YouTube a veces se, se activa. Revise ahí. Eh. ¿verdad? Apague un ratito la cámara si quiere y revise. Tal vez se le ha activado al, o alguna canción que tiene ahí, ¿verdad? Mm -hmm. Ok. Alguna canción de Leo Dan tiene por ahí sonando, Fátima. No hay problema. No, okay. <laughs> ok. Continue, please. Let's continue. Ok. Repeat after me, please. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí. ¿Por qué utilizo Are you? Me repite la pregunta que no, no la escuché muy bien. Repeat, please. En la última... Uh -huh. ¿Por qué ocupo ah, a your? Ah, your boss. Juror. Ok, wait, wait. Eh, esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esto es un posesivo. Es un adjetivo posesivo que quiere decir eh, su o tú. En este caso, tus, porque es plural, ¿verdad? Tus jefes. En, en español tendemos a, a pluralizar tanto el adjetivo como el nombre, ¿sí? Pero en inglés no. En inglés el adjetivo, que en este caso es el, el adjetivo posesivo, no se no se pluraliza, ¿verdad? En cambio que el nombre sí. Veamos, voces. quiere decir jefes? ¿Están tus jefes aquí? Dice la pregunta. ¿Están tus jefes, tus jefes aquí? Entonces este no es un pronombre, no es un pronombre, no este es un adjetivo posesivo, ¿verdad? El nombre completo sería your bosses, tus jefes. Entonces como dice tus jefes respondemos sí ellos están aquí o no ellos, o sea mis jefes no están aquí, ¿ok? Understand? Entendido. Yes? Yes. Okay, very good. Now, any other question? Buena pregunta, buena pregunta, Raquel. Eh, now, anybody else? ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Por favor, no nos quedemos con duda porque esta parte es bien básica, ¿verdad? Preguntas de sí no con el verbo to be. Porque después ya vamos a empezar a usarlas no, normalmente, ¿verdad? Yes? No. No questions? Ok, let's continue, right? Now complete the questions and answer. Then compare the answer with a partner. Okay. ¿Y sí, Jessica? Okay. Aquí vamos a completar de acuerdo a la pregunta, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos cinco oraciones. We have five sentences. Right? Five sentences. So I need five volunteers. Así es que necesito cinco voluntarios. Okay. Number one, please. Okay. Luis Martínez, please. Number one, Luis. Le voy a hacer eh, la pregunta. Si Jessica? Quiere. Ok, eh, Luis, yo le hago la pregunta y si quiere usted me contesta, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Y si Jessica? No, she's not. No, she's not. Muy good. Sí. She? she is. She is Linda, right? Como que dijéramos. ¿Y si Carla? No, she's not. She is Tatiana. Ok, algo similar. Número two, please. Number two. Volunteers, number two. Um, yo, teacher. Ok. Eh, sorry. Vamos a ver. Ah. Duin está con. Duin le vamos a asignar la tres. ¿Y quién me dijo yo? No. Verali. Ah, ok. <laughs> Veralí, ok, good. Number two, uh -huh. eh, am I a manager. Yes, I am. Ah, ok. Very good. Ah, perdón, se me había olvidado eh, que tenía. Le iba a explicar esto, ¿verdad? Cuando contesto con I, Ver Ali. Ver right? Yes. Okay. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Con qué sujeto hago la pregunta? You. Eh, con you, are, ¿verdad? Are you? Uh -huh. Are you a manager? Ah. Um, ah, porque pregunta, um, ¿eres, ¿eres tú un jefe? Entonces, respondo con yes. I am. Yes, I am. Podemos usar contraction, Verali. Yes, I am. ¿Puedo decir yes, I am? Eh, um, teacher, um, tengo yes. una consulta. Porque este eh, cuando uno dice, eh, lo correcto es decir yes, I am. O como que si fuera una A con M o, o una E con M. ¿Una A con M? Para la, pronu para la, pronu ¿La pronunciación? pronunciación. ¿Para la pronunciación? Yes, Ajá. I'm, I'm, OK. Es, es la palabra, sería I'm, I'm, ¿verdad? Sería algo así. Vamos, vamos, a, vamos a poner la pizarra, ¿verdad? Y voy a aprovechar para, para explicar lo que les prometí en las preguntas. <coughs> Sorry. Sería algo así como I'm, ¿ves? ¿eh? Sí, I'm, que sería la contracción de I'm, I'm. ajá. Y okay. queremos decir I am, I, okay. I, I am. Y aquí ponemos este I am, así se pronuncia, ¿verdad? Uh -huh. I am. Y I'm en la contracción, ¿sí? ¿Estamos ahí? Yes. Ok. Good, good. Thank sí. you, thank you. Now, now. And look at this. ¿Cómo hago preguntas y cómo respondo? Por ejemplo, si yo digo, Am I a pilot? ¿Soy yo un piloto? Cuando yo pregunto con I, ok, respondo con you. yes. Voy a ponerlo en mayúscula para que lo, lo veamos. You are. Vamos a poner afirmativo. Yes. Eh, are we pilots? ¿Somos pilotos? Yes. You. You are. Solo que aquí, si se fijan, estoy hablando de singular, un piloto. Y aquí, plural, pilots. ¿Right? Entonces, si me preguntan con I, yo voy a responder con you singular. Y si me preguntan con we, voy a responder con you plural. ¿Sí? Ok. Muy bien. Cuando yo hago preguntas, eh, Fátima. Cree que me le pone su nombre a, a, a su celular, ah porque solo dice Galaxy y al final dice Fátima parece, gracias. Ahí donde dice cambiar el nombre Fátima, que conste que a mí me cuesta mucho la tecnología también no se preocupe Fátima. <laughs> ok, continuo continuo. Now, pero cuando I say questions with uh, you, are you a pilot? ¿Cómo voy a responder? ¿Eres tú? Entonces yo respondo con yes. I am. ¿Sí? Si aquí, cuando yo hago la pregunta con I, me responden con you. Aquí, si yo respondo con you, me responde con I. Es lo opuesto, ¿sí? I, you, 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 I. ¿Sí? Porque en la lógica me preguntan, ¿eres tú? Y yo contesto. Sí, eres tú, no, no, no digo así, va. Digo, sí, yo soy. Ok. E igual para plural. Son ustedes. Vamos a hacer esta pregunta aquí. Are you pilots? Yes. We are. Como es en plural. Respondo con we, ¿verdad? Ok. Understand? Si entendemos cómo vamos a hacer esta pregunta, en las demás es no hay cambio, ¿verdad? Is he? Yes, he is. Is she? Yes, he is. Ahí no hay problema, well. Are they? Excelente, me gusta esa canción. <laughs> Vamos a ver, ¿quién está cantando ahí? Tatiana, ¿verdad? No. <laughs> no, ¿quién tiene encendido el micrófono? Me gusta, me gusta esa música. Ok. Yes, they are, right? Yes, they are. You see, aquí no hay cambio, ¿ve? He con he, she con she, they con they. Pero aquí, cuando preguntamos con I, respondemos con you. Cuando preguntamos con we, respondemos con you. Cuando preguntamos con you, respondemos con I. Y cuando preguntamos con you, también en plural, respondemos con we, ¿verdad? ¿Understand? Si quiere, hágame una, una captura ahí, los que todavía tienen alguna duda. ¿Ves? ¿Cómo vamos con el tiempo? Uh, tenemos que volar. Sorry, sorry. Ok. Now. Let me see. Vamos a ver. Vamos a terminar con el manual. Let's finish with the manual. Ok. Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Eh, ¿Quién me estaba participando? Perdón, ya se me olvidó. Number two. ¿Quién me estaba participando? Yo, yo era la número dos. Number two. Okay, please. Do it. Number two. Uh -huh. eh, you are a manager. Are you? Are yes, you? I am. Oh, wait, are you? Um, are you a manager? Yes, I am. Are you a manager? Yes, I am. Excellent. Yes, I am. You, I. Okay. Question, you. Answer, I. Right. Number three, do win, please. Number three. Is he Thomas? Uh, no, he's not. Uh, he. Oh, is he's, he's not right. No he's, no, not. no, he's not. He, he is Jose. He is Jose. Very good. Number four, volunteers. Number four, volunteers. Come on, guys. Number four. Number four, please. Okay, good. Ariel and uh, uh hoy, hoy tengo bastantes. Vamos. A, Ariel in en Jose. Ariel number. Number four, and Josué, number five. Okay, come on, Ariel, let's do it. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Excellent. Recuerden que aquí no podemos contractar, ¿va? Right? Yes, there. No, no, aquí no podemos. Yes, they are, right? En afirmativos, no hay contracción. Okay, okay. Josué, please, number five. Are you Marcela and Carla? No, we. Are. No, we aren't, right? No, we we No, no we aren't. Uh -huh. We? We are no estamos. Camila. no, no we No, no No, no are oh, No, We are No, no Camila, No, okay? Very good. So, that's it. Nos No vamos a ir a la plataforma. No vamos No ir No la No entonces. No me No And, oopsie. Uh, give me a second. Yes, here. Aquí estamos, ¿verdad? Hoy es la segunda clase. Entonces nos vamos a ir a la sección 1. Estamos en la semana 1, sección 1, ¿verdad? OK. Aquí se nos va a desplegar el, el archivo. Y ya teníamos la tarea 1, ¿verdad? Eh, para Alcides y, y Yasmin también tienen que terminar este ejercicio, ¿verdad? Michelle R A, uh, Michelle is A uh, is, sorry, Y Michelle is uh. A. Then we have floor manager, right? Una de las tres opciones. Cuando terminen le vamos a dar submit acá abajo submit y ya les queda contestada, ¿verdad? Pero tienen que darle submit. Si la dejan solo contestada y no no la suscribieron, entonces no les va a aparecer en la plataforma, ¿ok? Good. También aparecen eh, conferencias, ¿verdad? Videos. Ok, ah, ok. Bien, aquí les aparece la clase anterior. Miren qué bonito. Lo, para el caso de Alcide, ¿verdad? Eh, y Yasmín, que no se conectaron ayer, aquí está la clase, ¿verdad? ahí tenemos a luis haciendo ejercicios. el teacher y aplaudiendo. verdad. ahí estamos en el video. qué bueno. okay. luego tenemos otro video explicativo. okay. may access this audio program as many times as necessary. it's okay. recommended that you practice with someone. if you have someone to practice with that. Hay que ver esos videos, ¿verdad? Este, Excelentes consejos que están dando ahí en los videos, right? Y pasamos a la tarea dos. ¿Ok? Task number two. It says, instruction, read the following question, choose the best answer. Vamos a leer la, 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 la pregunta y vamos a responder de acuerdo a las formas apropiadas. Por ejemplo, ¿y sí, si Rebeca? ¿Sí, ¿Si Rebeca? ¿Si ¿Yes, sí? rebeca yes sí Recuérdense que aquí no podemos usar contracciones, ¿verdad? Ok. Ahí ya prácticamente les di la respuesta, ¿verdad? Ok. Yes, she is. Yes, she is not. O oh, yes, she Yes, she Number two. Are you Miguel Ricardo? Are you Miguel Enricardo? ¿Ah? En, con mayúscula y con minúscula. Capital letter en lowercase. O is you. Is you, Miguel and Ricardo. Okay? Is she Thomas? Is he Thomas? O is they Thomas? Number four. Are we friends? No, you are not. No, we are not. No, they are not. Eh, recuerden lo que vimos, ¿verdad? Cuando la pregunta es con we. No me contesten una pregunta retórica, ¿verdad? Pero con la pregunta de, We, ¿cómo contestamos? Recuérdense, ¿verdad? Lo, lo que vimos, para que no se confundan en la respuesta. Y acá, ¿Are your bosses? Aquí recuérdense cuál pronombre usamos, como que yo diga, ¿Are your friends? Tus amigos. Cuando digo, ¿Are your friends? ¿Cuál es el pronombre que estoy utilizando? Your friends. Ariel, ¿cuál sería Ariel? Your friends. Your friends. Sería he, you, they, we. ¿Cuál sería your friends? They. They, muy bien. Entonces ya tienen una idea de cómo es la 5, ¿verdad? No les voy a decir más porque les estaría dando la respuesta. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces ya tenemos cómo resolver la tarea 2. Para mañana seguiríamos con la tarea 3. Jueves la tarea 4. Viernes la tarea 5. El sábado la tarea 6. Ah, no. Ah, ya los asusté. ¿verdad? Sábado. No, only Friday, right? Five tasks. Cinco tareas, right? Repito, se pueden adelantar, pero vamos por orden, ¿verdad? Ok. Good. Any question? No. Vaya, vale, entonces eh, les voy a dar algunos tips de cómo trabajar también la plataforma. Eh, aquí está la plataforma y abajo, abajo aparece donde dice Centro de ayuda. Pueden ver ahí donde dice Centro de ayuda. Entonces pues le damos clic acá y aquí nos aparece. Miren, nos aparece eh, varias aplicaciones, varias partes donde podemos Aprender. Y aquí dice plataforma de aprendizaje. ¿Sí? Entonces ahí le damos ingresar a la plataforma de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Estando ya ahí en la, en la plataforma de aprendizaje. Eh, nos vamos. permítame ya me perdí aquí. Eh, nos vamos. Uh, uy, perdón, perdón. Creo que le voy a quedar mal. Sí, hasta aquí. Sí, aquí está. Ok, aquí abajo dice recursos académicos. ¿Ven? Recursos académicos. Y ahí en recursos académicos aparecen cuatro, cuatro partes: gramática, pronunciación, vocabulario y videoconferencia. Vamos a irnos a la gramática, ¿verdad? Le damos clic y tenemos basic, intermediate y advanced. Pueden ver el que quieran, ¿verdad? Pero obviamente les recomiendo que veamos el basic. Le damos basic. Y miren, aquí les aparece el verbo to be, los imperativos, adjetivos, el futuro, el pasado, el verbo to be. Vámonos a este, miren. Ok, miren, aquí está el presente del verbo to be. Ah, no, perdón, creo que me fue el pasado, ¿verdad? I live in New York. Where do you live? Ok, bueno, hay varios temas ahí, pero vamos a repasar, ¿sí? ¿Cómo entrar ahí? Primero, nos vamos al centro de ayuda, clic aquí en la plataforma, nos vamos al centro de ayuda y ahí en el centro de ayuda le damos, ¿verdad? Clic aquí abajo. Nos va a aparecer aquí la plataforma de aprendizaje. En la plataforma de aprendizaje le damos clic. Y, ah, perdón. En la plataforma de aprendizaje, perdón, nos vamos hasta abajo. Ahí donde dice recursos académicos. ¿Ok? Y vamos a escoger el que ustedes quieran. Gramática, pronunciación o vocabulario. Le damos a gramática y nos aparece este cuadro. ¿ve? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en el verbo to be, le damos clic y ahí nos aparece todo lo que es el verbo to be, ¿verdad? And, y nos aparecen otros temas, por supuesto, preposiciones. Ya, aquí para que ustedes practiquen y tengan refuerzo, ¿sí? ¿Ok? Good. Este es un, el tip que los tenía para este día, ¿verdad? El tip de ahora, ¿ok? Mañana les voy a dar otro tip cómo comentar los videos. aquí por ejemplo aparece una, una sección que dice Add post, agregar un comentario aquí. Por el tiempo, pues, de verdad, ya nos pasamos, ya nos pasamos cinco minutos, verdad. Así es que, eh, ¿hay alguna pregunta? Any question? No, Ok. Thank you very much. Have a good night. See you tomorrow. Bye bye. Good, night. Bye. good, night. good night. Tichera. Yes, yes. Teacher, teacher, uma consulta. Não vai passar lista. Oh yes, ah, yes, I'm sorry. <laughs> Vamos passar lista, <laughs> Sorry. Thank you very much. Thank you. Eh, let me see. Eh, Raquel. E yes. eh, Irving present. present, Tatiana here, bye, good bye. night. Okay, Carla present. Okay, eh, Josué present. Goodbye. Eh, Ariel and goodbye. Present. <laughs> Ariel. Yes. Verali eh, yes, Estela. Stella yes. present. 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 Noé present Luis present Raul present doing present. present good night present. good night Alejandro? Present. 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 present goodbye goodbye Alejandro present, present. Fatima present. okay Jasmine And I'll see them, right. Thank okay. you. See the present. Okay. Thank you very much. Sorry. Goodbye. Thank you, Stella, for the recordatory. <laughs> Good night.